olvidéis, código Wally. Código Wally en la tienda, señores. Código Wally en la tienda, señores. A ver, vamos a ver. ¡Oh! ¡Hola, chaval! ¡Mira lo que he tocado! ¿Nueva skin? ¿O qué? Esto no es nueva skin. ¿Esto de qué es? Ah, temporada 10. Ya decía yo. Dios mío, señores. Ha vuelto Major Lazer. Lo tenemos aquí de nuevo, señores. Con su sus respectivas alas. Dios mío, ¿cuánto le ponéis a esta skin? Del 1 al 10. Comentadmelo, por favor. Coméntamelo. ¿Cuánto sería? Un pico que se llama la serie. La música es la... Pero, ¿por qué dice? ¿Pero por qué? Viene con todo, ¿eh? Viene con todo, colega, ¿eh? Pero este es de la serie Ídolos. Dios mío, mira, he visto esa... Este cosa, pose de láser, laser. Bueno. Y tenemos aquí completamente para el uso y disfrute, señores. 2400 pavos, ¿eh? Luego tenemos aquí lo de pesca, para esto es lo del tío. Y luego la tienda aquí que tenemos es... Ojo de diamante, que si las miradas cosecharan. La kill, señores. ¿Tenemos más estilos o qué? Así, mira, vista previa de los estilos. Tenemos aquí guild. Vale, no está mal. Este no es nuevo, este es de la temporada 8. De acuerdo, tenerlo en cuenta. Su mochila, aura también, de la temporada 8. Ha vuelto aura, señores. Es el nuevo estilo, creo que es el nuevo estilo, me parece. Creo, no. Ya estaba, ¿no? Ah, vale, estilos seccionables, ya decía yo. No, nunca había visto con ese estilo. Vista previa. Nuevo estilo de aura, señores. ¿Cuánto le ponéis? Comentádmelo. Después tenemos aquí el... Arricitos de oro. Después tenemos esto. Mira, crono. Pues no está mal este salto, ¿eh? Esta estela... ¿Cuánto le ponéis, señores? Esta estela me mola, ¿eh? Esta estela sí que tiene buena pinta, colega. Pero esto está junto con otra skin, ¿no? Clásico atemporal es esta cosa. Tormenta de arena, este sí salió hace tiempo, ¿eh? Muy pocas veces vi esta skin. Y tiene varios estilos, por lo que veo, ¿eh? Con capucha, sin capucha, con peinado. Y luego está el modo humano, este es el que mola, chavales. Afilado como una navaja y listo para la batalla. Este mola un huevo, chaval, de verdad. La vista peor de los estilos, a ver. Tenemos de nuevo, se llama cimitarra, ¿no? Ya tenemos con capucha. Se ha suscrito, ¿cómo se llama? GatoBR2. Bienvenido, tío. Gracias por apoyarme. Lo tenéis aquí para poder usarlo. O sea, para poder pillarlo. ¿Cuánto vale esto? 1200, Dios mío. Después tenemos a Rubí. Otra vez a Rubí lo tenemos. En la tienda. Dice, es tu momento de brillar. Con su respectivo pico. Por cierto, el pico no está nada mal, ¿eh? En fila para recibir. Bien. Y su respectiva ala delta. La franja fugaz ala delta a rayas marca de la casa. Bien, después de esta Birdy, este me parece que salió cuando había el evento del tenis, me parece. ¿Sí, no? Bueno, ha vuelto de nuevo otra vez. Después tenemos la semilla solar, señores. ¿Te gusta esa amapola? Porque la temperatura es perfecta, ¿no? Aquí dice la temperatura perfecta. Para la mampola, vamos a hacer que te mire. Mira, te está mirando. Curioso. Luego el pavoneo, señores. Nuevo baile, ¿eh? Cuidado. Cuidado. ¿Qué está haciendo? Mira, que está bailando, pero está dándose vueltas, ¿sabes? Espérate. Que lo vea bien. ¿Ves? Se está pavoneando. Dice, tranqui, ya llegarás. Vale, después tenemos el cosa driver. El driver que ha venido del golf, por lo visto. Apunta a la hierba. Viajera corrupta. Exploradores del espacio. Propaga la corrupción, señores. Bueno, esta es otra nueva skin que acabo de... Ha regresado también. Y el nuevo... Bueno, un nuevo baile, no. Y otro baile que también ha regresado. Este me moló cuando apareció, señores. El tap inferior. Mola. Mira, es que... Llega hasta la pata, señores. Mira cómo llega al pie, mire. Es que lo toca con el codo, ¿eh? En fin. Y esta, entonces ha vuelto de nuevo, señores, esta oferta especial. ¿A qué se verá que vuelva esta parte de la serie de ídolos? 25% de descuento, si alguien me explica por qué, que me deje en comentarios. Es que tiene micros y todo, señores. Con micros y todo. Y bueno, yo creo que ha sido todo, ¿no, señores? Esta es la tienda, esta es
la tienda de hoy. No os olvidéis, código Wally. Y ya está, colega. Ya está, colega. To be the one that you could trust, even though now we're just a memory. I just hope that was enough. Whenever you may cry, don't forget me.